El diseño y construcción sostenible implica lograr un balance ambiental, social, económico y cultural en los proyectos que se desarrollan. Busca garantizar el respeto por el sitio, la eficiencia energética, el uso responsable del agua, la selección adecuada de materiales y la generación de espacios sanos para vivienda, trabajo y esparcimiento. Racionalizar, ahorrar, conservar y mejorar son los conceptos que están en la base de la construcción sostenible cuya finalidad es minimizar el impacto ambiental, social, económico y cultural, llegando a ser proyectos regenerativos. El ingeniero civil Roberto Mesa, máster en Construcción Sostenible de la Universidad de Colorado, miembro de la Comisión de Ambiente y Sostenibilidad del Colegio de Ingenieros Civiles, comparte hoy en Conciencia los avances que el país tiene en esta materia. Roberto, bienvenido a Conciencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros hablando de este tema tan novedoso. Construcción o vivienda sostenible. Y lo primero que tengo que preguntarles: ¿qué es esto? ¿Qué entendemos por construcción o vivienda sostenible? Ok, no, primero que todo, gracias a ustedes por la invitación. Eh, construcción sostenible o construcción de alto desempeño es una construcción que sea responsable con el ambiente, responsable con las personas que van a usar las construcciones o las edificaciones y las personas que se verán afectadas, ya sea negativa o positivamente, por los lugares donde vamos a hacer la construcción. Además, tiene que tener una responsabilidad social y responsabilidad económica, que tengan sentido económico, en fin. Una, ¿Cuánto una se ha avanzado en esta temática en Costa Rica, Roberto? Conceptualice, conceptualícenos. ¿Cómo, ¿Cómo está esta situación en Costa Rica? Creo que... ¿Qué, qué tanto han hecho ustedes en ese bueno, sentido? Yo llevo... Este es el octavo año trabajando en construcción, únicamente en construcción sostenible en Costa Rica, y siento que el crecimiento ha sido exponencial. Es algo que, que me alegra muchísimo. Tal vez cuando, cuando empezamos a trabajar en el tema era algo que apenas alguna gente tocaba, algunos medios sabían que era, pero ahora más y más lo vemos, no solo en, no solo en proyectos privados, en, proye en, en proyectos públicos, en proyectos sin, sin fines de lucro. Ya, ya empieza a ser algo que es intrínseco al proyecto y no algo como un, un extra o un. O un Sí, como una extra o un. A, nivel, a nivel privado, digamos, no hay construcción eh, estatal, digamos. Eh, no, no. Ya estamos viendo que, social, que, que en, los en los carteles, en los carteles de, de obra pública, ya viene la, la construcción sostenible, o las necesidades de sostenibilidad dentro, de la, dentro del diseño y ejecución de la obra como parte del proyecto. Ya no es como un, un, un tema aparte, sino que ya es ya es un consolidado de proyecto en el cual se incluye la la parte de construcción sostenible. Esto es algo que hemos visto en los últimos años. Realmente al principio eh, no se veía tanto, pero creo que cada vez más, hay más y más interés porque se, han dado, se ha dado cuenta uno que, que el costo, no hay un costo asociado que diga, ah, bueno, si haces algo que es un proyecto sostenible va a tener un 10, 20, 30, 40% mayor de costo. No, más bien lo que se empieza a ver es el costo reducido en, en, la, en la parte de, de, del, del costo operativo, un, un mejor desempeño de las personas que están dentro de, de la edificación, ya sea para... Para casas, para trabajo, para, para recreación, se da, se da la, el síndrome de, de menos ausentismo por enfermedad en casos de trabajo o viviendas en las cuales se da menos, menos esta situación de que yo me enfermo, estamos en la misma vivienda, entonces vos te enfermas y todo por, por enfermedad generada dentro de un espacio construido. Entonces, ¿Cuál es el país en la vanguardia en esta temática a nivel mundial? Wow, yo creo que no sé si, si se podrá hablar de. De países, siempre cuando hablamos de países escandinavos, tienen, tienen ese, ese, ese paso al frente en, en temas de, de sostenibilidad en general o de, o de operaciones eficientes, pero también hay regiones de Estados Unidos, pues no puedo hablar de Estados Unidos como país, pero sí en regiones de Estados Unidos, regiones de California, regiones de Colorado, regiones de, de, de en Seattle, por ejemplo, que están. Muy metidos en ya no solo pensar en, en construcción sostenible, sino que se habla ya de, de edificaciones vivas, edificaciones regenerativas, que no solo están en un balance social, económico y ambiental, sino que están teniendo un impacto positivo. Ya no solo tratar de no tener impacto negativo, sino que al generar yo mi, mi edificación, voy a tener un impacto positivo en diferentes áreas. Eso es lo que se llama regenerativo. M más adelante vamos a abordar los, los, los ejemplos. En, en un material que usted compartió eh, conmigo, Usted dice textualmente, construcción saludable puede mejorar la educación. Yo le pregunto por qué. Yo okay. creo que, es, Yo creo que es, es un punto fundamental. Es uno de los, de los temas que a mí más, más me gustan y es, es el tema de, de escuelas verdes. Y cuando llamamos escuelas, no es, no es solo lo que estamos acostumbrados aquí de primero a sexto grado, sino cualquier sitio que se preste para la educación. Eh, Estamos generando... También, también le llaman ustedes escuelas de alto desempeño. Escuelas ¿verdad? de alto desempeño, es, es, es también. exacto. Sí, sí, yo creo que muchas veces cuando hablamos de sostenibilidad la gente lo asocia solo al ambiente. Y yo es algo que tengo que, que muchas veces, como echar para atrás y decir, sostenibilidad no solo significa ambiente, sostenibilidad es un balance ambiental, social, económico y cultural. Para mí esa es la verdadera, la verdadera sostenibilidad, pero a veces... Cuando asociamos sostenibilidad vemos cualquier logo, de cualquier empresa generalmente son verdes, entonces siempre lo estamos asociando al ambiente. Y por más que me gustaría solo dedicarme a la parte de ambiental de, de edificaciones, creo que es el balance lo que realmente nos lleva a la sostenibilidad. Entonces por eso muchas veces se le ha tratado de cambiar el nombre hacia, hacia edificaciones de alto desempeño o en este caso cuando son escuelas o centros de aprendizaje de alto desempeño. ¿Por qué mejor? ¿Por qué en saludables? ¿Por qué mejor en la educación y por qué saludables? ok Pasamos como seres humanos aproximadamente el 90% de nuestro tiempo bajo techo, ¿cierto? En espacios construidos por seres humanos. Y se dan síndromes definidos por la Organización Mundial de la Salud como síndrome de edificio enfermo, que es lo que explicaba anteriormente, que son, son enfermedades generadas dentro de espacios construidos. Hay donde millones de casos donde no hay circulación de, casos, donde no hay ejemplo, circulación de aire, donde no hay inyección propia. de aire fresco, ya mm. sea a través de, de métodos naturales como ventilación natural o artificiales como ventilación mecánica. Que si una persona está enferma en el otro extremo, vamos Exacto. a Exacto, y este entonces si, si, si trabajamos en el mismo lugar o estudiamos en el mismo lugar, llegué yo hoy enfermo, estornudé, mañana hay tres personas enfermas, pasa mañana no llegaron cuatro personas a, a trabajar o a estudiar por, por, est, por esta propagación del virus dentro de, dentro de los espacios. Igual ahí es, hay una, una enfermedad que se llama la. La legionela, que nació como una enfermedad que, que mató a alguna gente por una enfermedad generada dentro del espacio. Entonces, ¿por qué espacios saludables? Porque cuando generamos espacios saludables para la educación, uno, la persona que está aprendiendo va a estar más alerta. Yo tengo un, una mucho mejor capacidad de absorción y, y, y de, de absorción de conocimiento cuando tengo ventilación natural, cuando tengo iluminación natural. Esto por el ciclo circadiano, nuestro cuerpo está acostumbrado a diferentes temperaturas de luz a lo largo del día que no es lo mismo que estar con una luz del mismo color todo el día aprendiendo a la misma temperatura de luz a las 8 de la mañana que a las 2 de la tarde que a las 5 de la tarde. Entonces, cuando estoy trabajando o estudiando con, con iluminación natural, como que mis sentidos cambian hacia la absorción de conocimiento. Dos, voy a estar respirando aire más sano que cuando solo estoy recicla reciclando y reciclando aire. De, entonces, el otro es generar que el edificio sea una herramienta de aprendizaje. para Yo lo veo mucho para estudiantes de escuela y colegio. Yo puedo dejar una pared con gypsum y pasta y pintada y listo, y se va a ver lindísima la pared. Pero si yo dejo esa pared abierta y le pongo un panel de vidrio o, o de policarbonato, lo que sea, y atrás le enseño lo que yo le llamo las tripas del edificio, donde vemos que pasa un, una tubería de agua potable, una tubería de aguas residuales, tubería de, de, de electricidad, el montón de cosas que pasan atrás de las paredes, el estudiante le levanta la... La, 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 el interés por conocer más. Entonces, de repente empieza este, este interés por, por conocer más y empieza a ser que mi edificio es una herramienta de aprendizaje y no solo un lugar al que llego a aprender. Cuando... Hay, ando, dándole vuelta a eso, podríamos decir que eso más bien afea ese edificio. ¿verdad? Depende ver, ver, cómo se diseñe. Ver, es, es parte sí, del si, si, si lo hacemos de parte, como un parte de un diseño integral y bonito. Más bien le debería de generar esa, esa expectativa, ese, ese, ese interés la, por la, conocer la más. La curiosidad. La exact, curiosidad, exactamente. La parte de saludable que, que me preguntaba, creo que con lo que hablábamos de ventilación natural, iluminación natural, hacer suficientes cambios de aire, todo esto van a generar que el espacio sea más sano y, y la persona sienta mejor. Yo creo que yo aprendo más, o estoy seguro que aprendo más, cuando estoy feliz. Y la idea de la construcción sostenible es, es generar espacios internos que generen felicidad. Además... Si logro que el, que el costo operativo de la edificación se reduzca en un 30, 40, hasta 60% contra las edificaciones convencionales, ¿qué significa? Que tengo un 60% de plata para usos que no sean operar el edificio. Si el costo operativo de mi edificio es un, un millón de colones mensual, me van a quedar 600 mil colones que puedo invertir en mejores salarios de los, del profesorado, en mejores programas de educación física, de arte, lo que queramos que no sea pagar mes a mes una, una factura eléctrica. Claro. Entonces, de repente, eso empieza... Interesantísimo. Permítanme hacer una pausa. Ya regresamos con todas y todos ustedes. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el ingeniero Roberto Mesa sobre construcción o vivienda sostenible. Menos materiales... Y el, la utilización de materiales locales okay. es un concepto que ustedes explotan en este concepto. Roberto, sí. explíquenos. Hay un dicho que escuché alguna vez en, en una charla que decía: el material más sostenible es aquel que no se usa. Y eso me quedó para para siempre en la cabeza y, y tiene mucho sentido. Es que los materiales que vayamos a usar en una obra tengan una razón de estar ahí. Entonces, con esto lo, lo que lo que fomentamos es la reducción de la redundancia de materiales. De, de comprar materiales que van a ser un, un montón de desechos. No sé si han visto la, la construcción típica por la que pasamos, vemos escombros de construcción y estamos acostumbrados que se ven montañas de escombros y bueno, eso, eso es un escombro de construcción. Leña. Sí, leña, leña cuando, cuando hablamos de, de encofrado, formaleta, pedacera de gypsum, pedacera de PVC, eh, lo que sea, uno nada más ve montañas de escombros que ahorita podemos hablar de residuos de construcción, pero al fin y al cabo esos escombros de es material nuevo. Yo corto una lámina de gypsum, le sobró un pedacillo y lo tiré al, 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 a la montaña de escombros. Me sobró un pedazo de, de encofrado, lo tiro y todo es material nuevo que de repente se convirtió, se convirtió en, en, en basura. Basura que alguien más va a tener que ver qué hace con ella, qué es lo que pasa en construcción. Le pago a algún transportista, llévese mi, mis escombros y a mí ya no me importa qué la eso mientras me la quite de mi sitio de construcción. Entonces, nosotros buscamos mucho la parte de trazabilidad de residuos cuando hacemos en, eh, obra sostenible. Y también reducir la cantidad de residuos que vamos a generar en obra. Entonces, por eso, empezar con esa frase me gusta mucho, con la parte del el material más sostenible, es el que son eso, se usa. Después, fomentar el uso de materiales locales. ¿Por qué el uso de materiales locales? Porque, uno, van a transporte, activar la economía. Claro. La economía local. La, no vamos local, a, la economía local. Y, se y segundo, reduce, vamos a reducir el, el costo y los efectos de gas invernadero generados por, por transporte de largas, de largas distancias. Entonces, tiene mucho sentido buscar, buscar el, el, el uso de materiales locales, usar materiales que sean hechos con materiales reciclados. Hoy en día yo puedo conseguir, para poner de nuevo el gypsum como ejemplo, una lámina de gypsum hecha 100% de gypsum reciclado o una lámina hecha 100% con gypsum virgen. Las dos con la misma resistencia al golpe, la misma resistencia al fuego, la misma durabilidad, nada más que en una especifique que fuera gypsum hecho de contenidos reciclados, y en otra no me importaba. Entonces es tan sencillo como una especificación o como que el propietario decía: por favor, en mi obra póngame gypsum que sea reciclado. ¿Qué está haciendo eso? Reduciendo residuos. Porque en vez de generar residuos de gypsum, ese gypsum se toma y se vuelve a hacer una, una, una lámina. Y reduciendo el impacto, porque en la minería para sacar gypsum, para hacer. Eh, lámina nueva. todo eso lo que va a hacer es reducir el, la energía incorporada a los materiales. Claro. Y eso, póngale. Plástico, póngale aluminio, cual, cualquier material. Cualquier material. Exacto. Aguas. Aguas. Aguas residuales, eh, captación de agua, lluvia, cu cubramos toda esa, okay. toda esa parte relacionada Yo creo que, con, que con en edificación, la mayor cantidad de agua se consume fuera de la edificación, sobre todo en irrigación. Entonces, y a las matas no les importa que el agua sea potable. Exacto. Porque para mí, cuando yo pienso en agua, yo no solo pienso en agua, pienso en energía. El, el agua tiene un montón de energía incorporada. Que para yo llegar a abrir, el, abrir el, el grifo de mi casa, esa agua tuvo que haber sido extraída, transportada, tratada, vuelta a transportar, almacenada y vuelta a distribución. Todo eso lleva un montón de energía y yo la voy a usar o para regar el, el jardín o para descargar un inodoro, se, cosas que no necesitan agua potable. Entonces, uno es cuidar nuestra agua potable y usarla solo para usos potables. Como decía, jardinería no necesita usos potables. Para jardinería podemos usar aguas de segundo uso, aguas grises tratadas, aguas negras tratadas se pueden usar sin ningún problema para irrigación. A la gente les dice, qué asco uh, eh, irrigar con aguas negras. No hay ningún problema. Tal vez cuando van a hacer eh, huertas, nosotros no recomendamos us usar uh, eh, irrigación con aguas negras tratadas y no porque la gente cree que qué asco que puede estar contaminada con materia fecal, sino es por químicos, porque las plantas de tratamiento lo que hacen es tratar los desechos orgánicos. Y Yo consumo unas medicinas, usted consume unas medicinas, no sabemos qué está pasando con esos químicos que tal vez se forman un macroquímico y después lo absorben las, la, 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 las legumbres. Sobre todo en, en Israel, estaba en una charla, lo usan para irrigación de todo menos para lechuga prácticamente. O sea, ya están irrigando con agua negras atadas todos los comestibles. entonces es, Esas plantas de tratamiento uno tiene la idea, Roberto, que son muy caras. Y eh, no, no, no. yo estoy ahí. pensando a nivel, a nivel un, tal vez en un edificio muy grande se justifica, pero a nivel de una casa particular, ¿tiene sentido? Sí, sí, yo creo eso? que, bueno, eh, ya hay sistemas que valen 3.500 dólares, empezando en 3.500 dólares para familias de 4 o 5 personas que tratan el 100% de las aguas y esas aguas ya se pueden, se, se pueden utilizar para irrigación y en caso de que no haya para irrigación se pueden desfogar de una, de una forma más responsable, porque sabemos que la forma en la que se hacen muchos de nuestros tanque séptico no es la mejor. Después otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿captura agua de lluvia? Sí, Costa Rica llueve mucho, capturemos agua de lluvia para irrigación, por lo menos desde, desde mi perspectiva no tiene sentido, porque tenemos nuestra época seca y época lluviosa muy marcada, entonces tenemos ocho meses de época lluviosa, que que nada me sirve almacenar agua para regar matas que ya están siendo irrigadas por la lluvia, y después tengo cuatro meses de época seca, que sea cual sea el tanque que tenga, en una o dos semanas se me va a secar el tanque y tengo una inversión seca que no tiene sentido. Por el contrario, capturar agua de lluvia para, para descarga de inodoros, para usos misceláneos, llámese lavar el carro, lavar el garaje, lavar la cocina después de cuando yo, de cuando, en, en, en lugares comerciales, para lavandería, para todos esos usos, tengo ocho meses de agua gratis. Entonces, es, ahí tiene todo el sentido en Costa Rica. De hecho, nos sorprende mucho que, que no hemos sido como país líderes en la captura de agua de lluvia, porque siempre hemos tenido fuentes de agua y, y en... No nos no sobre el no agua. Nos sobre el agua. Y yo fui educado en que el agua era inagotable y... y Así fuimos educados. Es, y, y ya nos dimos cuenta que es mentira. O sea, que realmente no, no tiene sentido esa parte. Entonces, creo que la captura de agua de lluvia para esos usos tiene mucho sentido. El otro es reducción en, en, en el uso de agua potable. ¿Cómo? El inodoro típico que compramos en cualquier depósito de materiales va a consumir entre 13 litros y 6 litros por descarga. Entonces, cada vez que yo descargo, imaginemos, son tres botellas de 2 litros que descargué de agua potable con toda esa energía incorporada que ya hemos hablado, por una descarga. Y nada más pensemos, los, los, los humanos, ¿cuántas veces vamos al baño durante el día? Y estamos descargando agua potable, y agua potable, y agua potable. Es como descargar oro, es botar, botar la, la, el, el agua del basurero. Yo soy de los que creo que nos deberían de cobrar mucho más por el agua, porque hasta que nos cobren lo que verdaderamente vale el agua, a tenemos consciencia, lo vamos a tener conciencia. O cuando nos pase como nos está pasando en, en, en la costa pacífico norte de Costa Rica, donde vemos que Tamarindo, eh, Nosara, Santa Teresa, zonas costeras altamente turísticas, ya no tienen, no tienen agua potable disponible y entonces de repente se vuelve un bien súper preciado y la gente empieza a tener esa conciencia por necesidad, ya no es por... Porque afecta el bolsillo, no, es por necesidad, porque si no, no tengo agua para, para, para vivir. Entonces creo que, que por ahí va, podemos conseguir ahora inodoros de 3 litros por descarga, que con el 6 litros típico ya estamos hablando un 50%. Y si eso en vez de usarle agua potable, le usa agua de captura, agua de lluvia, es ideal. Imagínense un tanque esos negros que uno ve en cualquier lado, de, de, de plástico, de 10.000 litros, son 3.333 descargas de un inodoro. Es un montón que Hay orinales eso. secos que llaman secos. Orinales no, secos no, también. Son, son orinales eso. que funcionan bastante bien. Nosotros los recomendamos más para, para obra nueva. Porque, no, porque sí necesitan un diseño especial del, del, del desfogue, de la, del desagüe de la tubería. Cómo va a ir, en qué, qué, qué tipo de tubería, qué ángulo. Porque el orinal típico tiene un, la descarga de agua que le va a ayudar a dar presión para, para, para desaguar el, el, la orina. Pero estos de, no tienen esa presión, y entonces y se, tienen, se puede concentrar. Mucho se puede concentrar el, el, y si los no olores. conocemos los, claro, el, cómo está el, el proyecto, complicado. después tenemos un problema con el cliente. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ahorro de energía, eh, menos energía. ¿Cómo, ¿Cómo conceptualizan ustedes este, este okay. tema? En construcción sostenible? Yo, cuando hablo de energía, lo divido en tres. Uno, estrategias pasivas, después estrategias activas y energías renovables. ¿Cuáles son las estrategias pasivas? Las que no nos cuestan mes a mes en la billetera, las que no tengo que pagar mes a mes. Entonces, ¿cómo logro tener un diseño lo más eficiente posible en, en temas energéticos? Un lugar que esté iluminado naturalmente. ¿Por qué vamos a tener que tener iluminación artificial cuando por diseño puedo tener iluminación natural? Es importante cuando hago este diseño, tenga la iluminación, pero no el resplandor, porque si no me, me va a afectar la vista. Entonces, que sea una iluminación natural sin generar resplandor hacia, hacia la vista, ni meter calor en el espacio, porque si meto calor en el espacio, pues voy a tener que tener un sistema de aire acondicionado para sacar ese calor realmente. Entonces, es, es un tema de diseño importante que cada vez más, ya en, la, en las universidades lo están enseñando más y más, en hacer modelados de iluminación natural, hacer modelados de ventilación natural y pensar en esto cuando se está haciendo un diseño, de dónde vienen las corrientes de aire, por dónde sale el sol, por dónde se va a ocultar, cuántos días de, de luz natural tengo en el espacio. Similar con lo que estaba hablando de, de ventilación natural, saber de dónde vienen los vientos y cómo puedo yo aprovecharlos de forma positiva para, para ventilar mi espacio sin que me genere remolinos dentro de los espacios o que me genere sonidos que sean molestos eh, y, y igualmente dentro de los espacios, entonces eso se puede saber a, a través de softwares de computadora que le, le modelan uno el espacio, hasta le modelan con los edificios vecinos para saber cuál va a ser el comportamiento de, lo, de los vientos. Entonces, una vez que yo ya logré hacer el edificio más eficiente pasivamente, entró a las, a, las, a las estrategias activas. Las estrategias activas son las que sabemos. Aires acondicionados eficientes en los espacios hay que tener aire acondicionado, iluminación eficiente, llámese LED, llámese lo que uno quiera, los que ya tienen que mes a mes pagar una, una factura eléctrica, cuando pensamos en, en electrodomésticos, saber que el, que el electrodoméstico, cuando lo voy a comprar, pensar cuál es el consumo de este electrodoméstico. Muchas veces creemos, este me cuesta X y este me cuesta mucho más barato, me voy a ir por el más barato. Lo que no sé es que en seis meses hubiera pagado el, el, el que era tal vez un poquito más caro. Entonces, aprender a leer las etiquetas esas amarillas que vemos que vienen pegadas en los electrodomésticos. Que, es nadie, lo que, que nadie la lee. Lo primero que yo hago es quitar ese, <laughs> es, ese sticker porque de nada me sirve saber que ese sticker lo que me está diciendo cuál es el consumo estimado anual de mi electrodoméstico y compararlo cuando estoy haciendo la compra para ver, al fin y al cabo, la inversión se hace una vez del electrodoméstico, pero después ese electrodoméstico me va a estar consumiendo mes a mes en mi factura eléctrica, entonces saber esa, esa, esa parte. Ya cuando tengo lo más eficiente pasivo y lo más eficiente activo, entramos a pensar en renovables. En, en renovables, porque de nada me sirve, como llega mucha gente, pongámosle paneles fotovoltaicos a mi casa o a mi edificio. De, en vez de, de primero eficientizar el edificio, voy a tener que poner 100 paneles, cuando si lo hago eficiente tal vez voy a tener que poner 20 y me va a reducir la inversión en, en panel y el retorno sobre la inversión va a ser más, más, más rápido. Entonces, por eso yo digo que las estrategias de, de energías renovables van al final ya cuando tengo una edificación eficiente. Un tema que para Costa Rica es súper importante es la calefacción de agua solar. El retorno sobre la inversión de estos de estos paneles que uno ve que tienen unos tubos y al río el tanque o el tanque puede estar abajo, están 18 meses aproximadamente, más o menos 6 meses. Nuestra factura eléctrica en Costa Rica para viviendas que no tienen aire acondicionado, que es yo creo que el 99.9% de, de nuestras viviendas, el 40% de la factura eléctrica corresponde al, al, a la calefacción de agua. Entonces, cuando yo tengo con un, cuando la, la, la calefacción de agua de forma solar, ya puedo pensar que voy a reducir hasta un 40% de mi factura eléctrica. Facturas eléctricas que en casos de, de 4 o 5 personas están llegando a 40, 50 mil colones. Entonces, imaginemos reducirle eso 20 mil colones que lo puedo usar para otros, para otros usos. Y no, ¿y qué pasa cuando no hay sol? ¿Me va a quedar, me va a quedar fría el agua? No, todas tienen un, un respaldo, ya puede ser un respaldo eléctrico, un respaldo de gas para asegurar que, que se va a llegar a la, a la temperatura deseada. Entonces, igual con los, con los paneles fotovoltaicos, hace 8 años el costo por kilowatt hora instalado. Andaba por 6 dólares 50, me acuerdo cuando yo empecé a trabajar esto en Costa Rica. Hoy ya anda en menos de dólares 50 el kilowattón instalado. Retornos sobre la inversión menores a 7 años. Entonces ya tiene sentido en, en sostenibilidad. Buscamos que los retornos sobre la inversión sean menores a 10 años porque la tecnología avanza mucho. Entonces buscamos que sean retornos sobre la inversión en, en periodos cortos. Todo esto a mí me suena muy, muy lógico. La pregunta que yo hago, Roberto, ¿por qué no se hace de manera ordinaria? Es, es, de nuevo le tengo que preguntar. Es más caro, la inversión es muchísimo más alta, no hay bancos que favorezcan préstamos okay. para este tipo de construcción. No es, no es cuestión de, de, de costos más altos, realmente vemos que el costo de construcción por metro cuadrado de una obra sostenible a una obra convencional no es mayor. No es, es mayor. Es simple y sencillamente un tema de diseño y de educación. Que necesitamos educarnos todos los que estamos en esto. Que no hay suficientes ingenieros, digamos, trabajando esta línea de construcción. Yo creo que cada vez hay más, y también como clientes, como personas que vamos a hacer algo, deberíamos de exigirlo, porque al fin y al cabo lo que hablamos es el, es el, es el costo operativo. El, si está desde el diseño, no va a tener un costo adicional. Lo que pasa es que muchas veces viene un diseño terminado, ahora sí, hacémelo sostenible, y ahí vamos a tener que incurrir en procesos de retrabajo que, que, que le pueden agregar costo a una obra. Claro. Entonces, sí, no, no tiene costo. Yo creo que es. Es nada más pasar ese, esa montañita de, este de, es, de, de, de resistencia este para allá. Este es el futuro, la construcción de Costa Rica? Sí, yo creo que sí. Yo más que, que el futuro verlo como construcción sostenible, lo veo como una construcción regenerativa, en el cual nuestras obras, al hacer una obra, vayan a tener un impacto positivo a nivel social, ambiental, económico y cultural. Es, es para mí eso lo, lo que vamos a futuro. Ya no solo pensar en una obra como como un edificio, sino como parte de un sistema y ver cómo los sistemas interactúan entre sí para tener uno, unos me, mejor, mayores beneficios en las cuatro áreas que mencioné. Vitrinas reflectivas para evitar la muerte de aves. Me llamó muchísimo la atención porque es un problema que, que lo tenemos a nuestro alrededor. Sí, hay muchas zonas que son, que, son de, que son zonas de paso de aves migratorias o de aves del de lugar y que vemos que terminan Pegando contra los, contra, los, contra los vidrios. Bueno, ya se crearon vidrios que, ante el ojo de las aves, tienen como un enrejado que hacen que se, que se deflecten es y no bien. choquen contra, contra la, la ventanería. Sí, estas sí tienen un costo un poco mayor a la, a la ventanería típica, pero ya conforme se va pidiendo más y más, va, va equiparándose la oferta y la demanda. Interesantísimo. Entonces, creo que ese, ese es, es chivísimo. Lo estamos no, instalando eh, un eh, proyecto. Eh, 30 en segundos: productos de limpieza. Hay, hay, hay toda una línea, Hay toda una línea y la contenidos. gente les, les tiene miedo de que tal vez no limpian también, que no quiten las manchas también, que no, no ya están probados. Busquen los que, los que tienen certificaciones, hay diferentes tipos de certificaciones en productos de limpieza y no van a afectar los drenajes, no van a afectar los tanques sépticos y no, lo, sobre todo no vamos a afectar vida en ríos cuando estamos. Tirando tal vez Amigable, amigables que... con el ambiente. Exactamente. Muchísimas gracias, Roberto. Nos Sumamente gracias novedoso a y muy interesante de luego. Y ojalá que sea el futuro de la construcción de país. Sí. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes continúen con la programación de canal UCR.